Y bueno, vamos inmediatamente a recibir una comisión que tenemos por acá del movimiento Mamá Tingó. Ellos están en la revista de la noche en el día de hoy porque quieren agradecer a todo el pueblo mocano y a la provincia de Espaillat el apoyo que le han dado en las diferentes actividades que han realizado. Buenas noches, jóvenes, bienvenidos aquí a la revista y pues inmediatamente vamos a conversar de las actividades. Buenas noches. Aquí nos encontramos una comisión del movimiento comunitario Mamá Tingó con el propósito de darle las gracias a las instituciones y a los empresarios que con su mano amiga hicieron llegar hasta nosotros aportaciones para donársela a toda aquella persona necesitada. En el año 2014, gracias a las instituciones y a aquella persona de buen corazón, pudimos realizar varios operativos en la ciudad de Moca. Operativo médico, fumigaciones, entrega de colchones, raciones alimenticias en diferentes sectores, entrega de regalos en algunos sectores de Moca, visita a Loma Miranda con entrega de alimentos, ayudas sociales tales como receta, sangre, compra de ataúdes, hierro ortopédico, entre muchas cosas más. Le damos las gracias nuevamente a los empresarios y que continuemos todos los años brindando la mano amiga para así poder ayudar a aquella persona que no tienen, no dependen, ni tienen esperanza de encontrar quien le ayude. Movimiento Comunitario Mamá Tingó siempre estará al lado de lo más necesitado. El Movimiento Mamá Tingó fue creado para dar servicio social en general, no con una misión específica, sino servicio en general. Oye, el movimiento Comunitario Mamá Tingó, te diría, viene por herencia. Esta señora puede decirle de dónde nació y qué las motivó a ella y a su hijo Robinson Santos introducirlo aquí en Moca, ponerlo en Moca. Yo quiero que me lo digan brevemente. Tenga. Dígame. Doña Ramona, el porqué del movimiento. ¿Por qué el movimiento? ¿Por qué se creó el movimiento comunitario Mamá Tingó? ¿De dónde nace esa inquietud de ustedes? Fíjate, el movimiento comunitario Mamá Tingó se traslada o viene desde Santo Domingo con un hermano nuestro que era seguidor de Mamá Tingó. Entonces, a la raíz de eso, un sobrino quiso continuar los ideales de él y de Mamá Tingó, y aquí nosotros estamos. Tú no decías que si solamente qué tipo, no. Todos los trabajos, nosotros hacemos todo, desde ir a una casa y darle asistencia a una persona que no tenga quien lo bañe, nosotros estamos para eso, en buscar alimento, en buscar recetas, todas las ayudas que uno pueda dar, visitar a los enfermos en los hospitales, en la cárcel, al asilo de ancianos que visitamos frecuentemente. O sea, todo lo que nosotros podamos hacer para darle un apoyo, una mano amiga a aquella persona que tanto necesitan y que muchas veces son olvidadas. Aquí estamos nosotros para servirle. Ustedes lo hacen entonces con el apoyo de amigos, empresarios, instituciones, y lo que ustedes consiguen entonces lo aportan a esas otras personas. Claro, lo hacemos con los aportes, como decía él, de las instituciones, de los empresarios, de los amigos y también de los socios o miembros del movimiento, que son alrededor más o menos unos 300. La mayoría cotizamos, la cotización es de 25 pesos. Nosotros lo utilizamos para la compra de alguna cosa que se necesiten, pero siempre también tocando la puerta amiga, la mano amiga. Y reiteramos la gracia en el sentido que los mocanos y los de la provincia de España han creído en el trabajo que nosotros estamos realizando y por eso siempre nos dan el apoyo. Y esperamos que continúen dándonoslo porque vamos a seguir cada día más trabajando por aquella. De eso estamos seguros porque son un grupo que hace un servicio que de verdad no tiene precio. Tenemos una llamadita para ustedes, vamos a recibirla. Buenas noches, gracias a la farmacia Candelier. A la orden. Gracias, Judy. Hola. Buenas noches, ante buenas, todo. Buenas noches. Oye, mi corazón, eso es un movimiento tan grandioso porque yo, principalmente yo, en mi propia persona, puedo darte testimonio de todas las cosas que yo he recibido parte de ese movimiento. Son dado a todo sin pedir nada a cambio, porque ahí es sin retribución lo que se hace. ¿Y quién nos pero habla? Es un movimiento divino. Movimiento y que Dios divino me siga bendiciendo, la regidora Ramona Santos y todos los miembros de ese movimiento. ¿Y quién nos habla? Gracias.
¿Quién nos habla? Margarita. Margarita, gracias por tu llamada y gracias por ese comentario. Tenemos otra llamadita inmediatamente al Salón Teresa, tu estilo de hoy siempre. Buenas noches. Buenas noches, le habla Carlos Juan Santos, el cuadrado. Adelante, Carlos. Ese movimiento anda calle por calle, barrio por barrio, y anda por toda la comunidad, llevándola a la persona, cualquier inquietud que Ramón entienda, y el pueblo, cualquier persona que se lo quiera acercar para compartir con nosotros, los viernes nosotros nos reunamos, y así puede compartir con nosotros y llevarle cualquier persona que esté enfermo o algo, una mano amiga, con el movimiento. Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga. Gracias a ti, Carlos, por esa llamadita. Bueno, el pueblo está con ustedes, hacen un maravilloso servicio, sí, mi amor, claro que sí. Sí. Tengo para decirle que nuestro movimiento Mamá Tingó dispone de muchos servicios gratuitos, como sillas, mesas, plantas eléctricas, mantas, carpas y todo, termos para café. O sea, que contamos con una serie de artículos que todo lo prestamos sin pagar. O sea, todo es gratuito. Gratuito, muy bien. Así que para más comunicación, para estos servicios, llamar a Ramona Santos al 809-578-7983 y en Guausí a Robinson Santos al 809-578-0386. Y básicamente ellos, ustedes hoy lo que han querido es dar las gracias al pueblo por el apoyo. Exactamente. Exacto. Dar las gracias en el 2014 por todas las actividades realizadas. Y es un compromiso para el 2015. Exactamente. Continuamos con nuestro compromiso con más fe. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramona. Pues nada, les damos las gracias a los que nos han escuchado. Y a ustedes, Judy y Nicolás, la felicitación, Nicolás. Son dobles, que Dios te bendiga y que siga hacia adelante. Amén. Porque tú mereces eso y más. Gracias. Y esperamos mucho de ti. Gracias. Ok. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por utilizar este escenario para dirigirse al pueblo y esperamos que sigan sirviendo como lo han hecho hasta ahora. Cuenten siempre con el apoyo de NJ Productora.